Último tramo, último bloque de Mundo Agro. Y como habíamos prometido, nos asomamos a lo que va a ser esta demostración dinámica de los cabezales Maginero, más otra maquinaria que se va a sumar en una interesante jornada de trabajo, tanto en lo teórico como en lo práctico, acerca de maquinaria. Y en este caso, una de las principales innovaciones, el cabezal Maicero de Maginero, el MDD100. Marcelo Barrionuevo, de la firma Aldo Cristante Implementos Agrícolas, que organiza esta jornada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Nacional de Córdoba, nos cuenta en qué va a consistir y cuál va a ser la maquinaria que va a estar allí precisamente en el campo de demostración. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés. Marcelo Barrionuevo, de la firma Aldo Cristante. Están preparando una dinámica interesante en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Julio, buenas tardes. Sí, así es. Estamos organizando nuevamente, al igual que el año pasado, una dinámica con el maicero, el MDD100 de Maginero, y para el próximo 25 de junio. Uh-huh. En este caso, ¿qué características va a tener el encuentro? En este caso, a diferencia del año pasado, se va a empezar a las 8:30 de la mañana aproximadamente. La idea es dar una parte teórica en el galpón aula que tiene la universidad. ¿Y va a estar a cargo de Marco Formica? Exactamente, va a venir el ingeniero Formica de Maginero, él va a presidir, digamos, toda la parte teórica y también la parte de a campo. Uh-huh. Y bueno, difiere en ese aspecto de que va a haber una teoría para productores, alumnos y todo el público presente, donde se va a explicar y se va a mostrar todo lo que es cosecha de maíz, todas las virtudes que tiene el equipo, y para las 2 de la tarde hacer toda la parte práctica en el campo. Bien, en este caso, por supuesto, con demostración en los mismos cultivares que tiene la facultad, allí en el campo escuela, cerca de Toledo. Exactamente, sí, el campo escuela que tiene, ubicado ahí, camino a Capilla de los Remedios, a 1 kilómetro desde la autopista. En ese lote, ahí se van a hacer la dinámica. Esto va a ser el próximo día 25 de junio. Es el próximo 25 de junio, que cae día jueves, y como te decía recién, comenzará a 8:30, 9 de la mañana, con la acreditación, autoridades de la universidad y bueno, la presentación de todo lo que es Maginero. Esto, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Exactamente, con entrada libre y gratuita, y bueno, yo voy a andar. Para todos aquellos productores de la zona voy a andar repartiendo invitaciones para que se acerquen a ver la dinámica. En este caso es recomendable porque no solamente van a tener la teoría de cómo funciona precisamente y las bondades del equipo, sino también que pueden verlo en acción allí precisamente en los maizales de la facultad. Exactamente, van a poder verlo funcionar, que uno por ahí le puede explicar y decir, digamos, todo el funcionamiento y las virtudes que tiene el maicero, pero es muy importante poderlo ver en acción. Lo destacado es que este equipo ha sido hasta demandado en los Estados Unidos. Sabemos que ha habido interés de productores y de empresas norteamericanas al ver la practicidad y funcionamiento de este cabezal. Sí, se lo ha presentado en Estados Unidos, tuvo muy buena aceptación, inclusive para los que quieran ver también hay videos cargados en YouTube, nuevos videos sobre el equipo en Canadá y en Estados Unidos. Con esta nota ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con mucha más información para el sector productivo. Recordá que toda la información, más las notas que has visto en este programa y en los anteriores, podés encontrarlas en nuestra página web, donde está toda la información del campo actualizada. www.mundoagrocba.com.ar. Allí, por supuesto, te esperamos. Nos encontramos mañana. Gracias.